¿Quién lo creyera? Pero estos pequeños que nacieron en difíciles circunstancias, en donde la violencia y la falta de educación eran el pan de cada día, encontraron en el arte una segunda y tal vez última oportunidad para cambiar radicalmente sus vidas. Danza para vivir y vive para danzar. Ese es uno de los lemas de esta fundación Festival Arc, un sitio de esperanza. Y es eso, esperanza que estos jóvenes a través del ballet están necesitando para sacar a sus familias adelante y cumplir sus sueños profesionales. Que si uno tiene algo más, no ponga en más trabajos a muchas personas, sino más bien ayude a la gente. Toda la vida he hecho eso. Esta casa nosotros la adquirimos así, nos habían echado. Habló con una señora del banco y le dijo, pues compre esa casa. Dijo, pero ¿de dónde? No tengo plata. Le dijo, pues muy fácil, usted tiene una casa en donde vive. Dijo, sí, ¿y tiene hipoteca? Dijo, no, entonces hipotéquela. Ella, convertida en el ángel para estos niños, nos hace entender que el ballet no es una disciplina exclusiva para personas de la alta sociedad. Son niños de estrato 1, estrato 2. Niños que no tienen, sino a veces hacen una sola comida diaria. La mayoría de las mamás son las empleadas del servicio. A medida de que la gente se daba cuenta de la bonita labor de Marleni, más ángeles se unían para aportar su granito de arena. Mi función acá es ser profesor del área de folclore y la parte de acondicionamiento con ellos y la parte de iniciación al ballet. Hay niños que solo comparten con uno de sus padres. Hay unos que son agresivos, hay otros que, digamos, no tienen las normas que se tienen en un hogar convencional. A estos pequeños, además del amor por el ballet, los une otras circunstancias. Nunca conocí a mi papá. A mi papá no lo conozco, solo vivo con mi mamá y mi hermana. Mi papá es de Pasto y mi mamá es de Barranquilla. Mi papá es de una comunidad que no me acuerdo y ellos dos son separados. Antes yo robaba por diversión. Y cuando había hambre, entonces mis amigos decían, ah, no se preocupe, vamos y robamos. Entonces íbamos y robábamos y con eso teníamos para comer y no llegábamos a la casa porque como teníamos la comida. Su contexto familiar es absolutamente fuerte porque siempre ha sido un niño que no le han puesto cuidado ni lo han cuidado a nivel familiar. Yo soy una persona que es muy difícil de cambiar. Marleni me ha perdonado muchas y ella quiere que yo salga adelante. Una vez llegamos aquí a Cafán de la Floresta y yo me fui con él y me fui con una de las maestras y entramos y el celador me dijo que él no podía entrar. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque él, este muchachito aquí viene a robar. Yo le dije, ay, no se preocupe, es que vienen hoy conmigo, no se preocupe que no va a pasar nada. Y el chino salió muy orgulloso con nosotros hacia adelante y luego el chino se voltea y le dice al celador, le digo, es que ahora yo vengo es a comprar. La fundación cambió en mí, mi forma de ser, mi forma de pensar, hasta mi forma de actuar. He logrado muchas cosas que, pues, si no estuviera acá no fuera logrado. Cuando cambié de colegio, pues pienso que me volví más rebelde y pues, no sé, me imagino que estaría como robando, atracando, no sé. Yo me quiero convertir en un bailarín profesional y hacer una fundación como esta. Yo quiero lograr hacer una compañía, una bastante grande, de cualquier clase de danza, pero también basada en ballet, como lo es acá. Cuando grande quiero hacer lo mismo que la fundación hizo conmigo y cambiarle el futuro a muchas personas también. Yo le pido al ángel de la calle en recursos como zapatillas, baletas. Que le dé recursos a nuestra fundación. Hay muchas personas que tienen muy buenas aptitudes, pero viven muy lejos. Como
ayuda económica para que ellos puedan viajar y desplazarse a los sitios donde ellos están participando ahorita en concursos internacionales. Y necesitamos gente que se atreva a comprometerse con otra gente. Para mí un ángel es una persona que me está cuidando todos los días. Es como un ser divino que siempre lo protege. Pues un ángel que me ayuda, me guarda, me protege en cualquier momento donde esté sola. Un ángel es alguien que me guarda, que me protege. Un ser, una persona que acompaña. Es alguien que se casa contigo y vive para ti y por ti, para que puedan ambos cumplir sus sueños. El ángel de la calle es el ángel de Colombia.